Muy buenas noches, bienvenidos a la sección del entretenimiento de esta emisión central. Un placer comenzar la semana con todos ustedes. Comienzo contándoles que hoy es el Día Internacional de los Museos, una fecha triste para estas instituciones debido a la situación económica que están pasando. El Día Internacional de los Museos fue creado por el Consejo Internacional de Museos ICOM en 1946 con el objetivo de concientizar al público sobre los retos actuales de los museos en la sociedad. Este año, una carta abierta firmada por varios museos antioqueños y colombianos se constituye en un SOS ante la situación que estos lugares están soportando. Pero más que nunca estamos presentes para aportar en la construcción de un país por la vida, por el arte, por la cultura, por la educación y por una vida en sociedad acorde con los retos del tiempo presente. Larga vida a nuestros museos. Únanse a nosotros mediante la solidaridad y el apoyo que nuestros espacios también necesitan. Como opción ante el cierre obligado de sus puertas, los museos se mudaron a las plataformas digitales y así han podido entregar al público su arte y cultura, por ejemplo, por medio de recorridos virtuales. Pero eso no cubre las urgencias económicas, y de ahí la carta que firmaron museos como el de Antioquia, el de Arte Moderno de Medellín y otros de Barranquilla y Bogotá.